Son las 9:20, estoy a punto de salir para la sexta noche, pero os voy a enseñar algo que hasta ahora no había enseñado, y es el laboratorio. Os había enseñado en Infolibre, en algún vídeo de Infolibre, si lo habéis visto, pero hasta ahora no había mostrado cómo se preparan las tertulias. ¿Cómo las preparo yo? Porque yo sé que no es el ámbito periodístico que tiene mejor reputación, pero las tertulias obligan a estudiar muchísimo. Y no hay contrincante fácil. Esta noche viene Paco Maruenda, pero no deja de ser el director de un periódico. Y el director de un periódico se reúne todos los días con sus redactores jefes, que son gente que recibe muchísima información de muchísimos inputs, y aunque solamente sea por eso, el grado de información del que gozan es muy alto, ¿no? Pero en todo caso, yo me las preparo siempre bastante. La prueba. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de cómo ha crecido la cifra de ricos en nuestro país. Ha crecido, sabéis, un 5,4% en el año 2012. Y realmente ese dato aislado no dice mucho. Lo que es muy dramático es que ha crecido mucho la desigualdad. Y las sociedades más desiguales son aquellas que tienen peores indicadores en todos los sentidos. Y esto es lo que pretendo mostrar esta noche con una serie de gráficos, con informes de la OCDE, con informes de Cáritas, cómo ha crecido la desigualdad. Pero las tertulias no solamente se preparan así. Hay, por ejemplo, aspectos más retóricos, o cuántos bloques voy a tener o voy a disponer y qué quiero contar en cada bloque. No voy a enseñar muchos detalles tampoco, por si está ahí Paco Maruenda, pero para que veáis, hay una pared que es toda una pizarra, y entonces aquí, en fin, voy tomando notas sobre algunos aspectos de esto, ¿no? Y de las cosas que... Bueno, ahora ya sí, ha llegado el taxi. Tengo la suerte de que no estoy muy lejos de la sexta, estoy apenas a 20 minutos. Y entonces lo tengo relativamente accesible. Y este es mi taxi. Hola, ¿para Fernando? Sí. Muy buena. Muy buena. La ciudad de la imagen, a la sexta, por favor. Ay, que se me olvida una cosa. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete aquí en YouTube, pulsando por aquí abajo.